Muy buenas, estamos en el último descanso del día 1B del Main Event de Sixers. Estamos con Lucía Navarro, Team Pro de 8-8. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, enhorabuena porque estás teniendo un año muy bueno. Sí. Has tenido muy buenos resultados este verano en Las Vegas, que lo hemos visto en tus videoblogs. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este año. Bueno, vamos sabiendo gracias a eso, pero cuéntanos un poquito ahora. Pues la verdad que súper contenta. Como dices, estoy participando en muchísimos más torneos en vivo y estoy runeando súper bien. Que es bastante importante. Es muy importante, sí, sí. Entonces, la verdad que tanto el blog como el sponsor, pues me está dando suerte. Así que además, desde que has entrado con 888, bueno, los resultados están viniendo. Realmente, el año anterior, que ya empecé yo con los videoblogs, realmente es cuando empecé con los blogs, desde que ya hice Deep Run en el... A hacer yo vídeos para YouTube también. La verdad que da suerte. En el Main ese año, que todavía no estaba sponsorizada, fue que hice un día 5 y... Mucho, sí. Sí, ese año fue muy bueno, la verdad. Y entonces después, este año pasado ha sido con ochos, también genial y nada. Y además llegaste a ganar un torneo incluso. Sí, el del primero que jugué. Fue como el warm-up. Dije, venga, voy a aclimatarme un poco en este torneo y tal, porque estaba con el jet lag. Y joder, digo, no lo voy a grabar porque es el primero, tengo todas las series, claro. No. Ahí está. Y cuando ya estábamos tan cerca, digo, tengo que ponerme a grabar, que me lo pincho. Sí, 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 la verdad es que sí. Tras la vuelta de Vegas, en España tampoco te animan las cosas. En la final del CNP también estuviste cerquita, quedaste la 23. 23, sí, la verdad que sí. Estuviste cerquita, no pudiste, bueno, a ver, tuviste suerte en la TV Tables con ese one-outer del 10. Madre mía, mano épica, ¿eh? Sí, sí, y además, bueno, y me libré de muchas otras. Fue como un tramo de media hora, que creo que las jugué todas en ese tramo, sí. y fue librada tras librada, que yo he estado viendo, al ser todo muy... Me puse el resumen un poco, sí. Y madre mía, me quedé flipada viendo las manos, las libradas que me estaba pegando. Pero bueno. Una pregunta que quería hacerte, ya es enfocada al año que viene. ¿Qué plan tienes? ¿Jugar online? ¿Jugar mucho en vivo? Imagino que todo lo de 8-8 en vivo, obviamente. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito qué plan tienes, volver a Las Vegas o jugar aquí en España. Además, este año, sí, este año lo tengo bastante claro, que el año pasado estaba un poco que no sabía muy bien, pero este año lo tengo claro. Todos los 8 live, que son 5 paradas, que ya están confirmadas, las voy a jugar, obviamente. Luego voy a ir también a todas las paradas del CNP, también que están confirmadas. Obviamente, si por lo que sea a última hora no puedo ir a algo, pero la intención es ir a todo lo de CNP, todo lo de ochos. Quiero pasarme por el EPT de Barcelona este año, que el año pasado no fui la anterior. Es una parada perder. Obligatoria, sí. Pues esa parada quiero hacer también, y Las Vegas, el mes de Vegas. Que si sigue el run de este año, ¿ves? Sí, sí. Vale la pena. La verdad es que sí, tenemos que rematarlo. Estaría es verdad que bien. Pinché ese tornillo, ¿no? Que está muy bien. Podrías ganar pero el main, ya que estamos la en racha. Mujer, exacto, y encima española, yo, sería un bombazo. Aunque supongo que yo siempre pienso, madre mía, es que si me tocara vivir esa mesa final, creo que estaría cada mano que jugara vomitando luego de la presión, probablemente, pero, a ver, tiene que pero ser, pasaría por tiene el. Que ser complicado, tiene que gestionar ser gestionar ese momento con tanto dinero arriba. Sí. Además, que los saltos son una. Yo veo a la gente jugar y hay veces que pienso, es que ¿cómo pueden estar? Hay otros que los notas que están muy nerviosos, pero ves a otros que dices... Están tan tranquilos que dices, me muero. ¿Serio? Sí, sí, es un momento bastante épico. Y por último, cuéntanos cómo vas ahora, porque estás en el Main Event, has entrado el segundo nivel, ¿era? Sí, hemos venido un poquito tarde porque hemos viajado hoy, entonces entre que hemos comido y tal, me ha ido un poco mal, bueno, me ha ido bastante mal y he tenido que recomprar. Y ahora solo un poco más. Y ahora voy, sí, no llego a pasar de la media, sí, no he llegado a pasar en 90 y tengo unos 70. Entonces, bueno. Todavía las cegas son ahora 2000, o sea, está bien. Sí, no, está bien, es para jugar está bien. Y nada, la verdad que estoy disfrutando mucho, el ambiente es muy guay y me está gustando mucho el formato de Six Max, que yo no había jugado un montón de manos, ningún además, torneo. Por cada nivel de 45 minutos juegas muchas más manos. Sí. ¿Qué pasa por aquí? ¿Habéis todas las entrevistas a Lucía? A mí no me hacen ninguna. ¿Pero tú quién eres? Yo el Maque, soy una leyenda. ¿Es una leyenda? Si quieres te hacemos soy una. Soy el cámara de Lucía. Entonces hay que entrevistarte, que nos cuentes trapos sucios. Venga, yo me voy, que se quede. Bueno, pues con un intruso despedimos. No, hasta luego y gracias. No me voy. No, gracias.